sacando su INE. Porque el señorito se le perdió todo. Y desde acá parece que estás. Hasta el infinitísimo. El día de hoy vamos a ir a la posada de la oficina en la que trabajo y pues me ando midiendo vestidos. Ay, creo que ni me estaban viendo. Tengo este, es de estos que son cortitos de aquí, pero traen este velito afuera. Arriba digo, nada más que de aquí, como que no me convence de esto de aquí. No sé, vean. Porque pues he estado bajando de peso y ya esto se ve como raro, ¿sí ven? Como que no estoy tan flaquita de aquí para que esto se vea bien. Y si me lo subo un poquito aquí, como para que esta línea me quede en las boobs, como que no sé, como que no se ve bien, no sé. Está muy bonito. Vean, el de abajo también está bonito. Vean cómo traigo la chancla. Y no me quito las calcetas. ¡Ay! Así. Entonces, no sé. En la mañana me planché el pelo y pues falta pintarme eso. Pero no sé. Vean, es que estoy rara porque tengo esto como muy largo. No sé. Pero este vestido me gusta mucho. Pero les digo que pues no sé, como que esto no me convence mucho. Y pues traigo el pelo planchado, no sé si dejármelo así suelto o hacerme aquí la diademita esta de pelo recogido que me hago. Y ven, a ver, déjame pongo la otra opción. Este otro también ya me lo han visto mucho. Es que este, vean cómo se ve. Y es que de atrás también está muy chiquito. Entonces no sé, a ver, déjenles enseño lo otro. Esta es la otra opción. Ay, está el cristal, el vidrio muy, el espejo digo, muy sucio. Esta es la otra, está más largo. Los zapatos van a ser los mismos. Entonces, vean, este también ya me queda súper grande. Porque este es creo que 3XL, una cosa así. Entonces me queda largo de grande de aquí. Se supone que va como más a, así. Pero pues no importa, me gusta mucho esto de aquí. Esto. Entonces, vean. Y por atrás está bien, no se me ve nada. Entonces, también en este me sentiría muy cómoda. Así, un poquito más largo. Dejen ver qué opina el baby baby. Vean, al final lo que me terminé poniendo fue el vestido negro. Así es como se ve. Si me peiné acá, me hice el delineado. Ay, ¿cómo los pongo? Bueno, ahí me alcanzan a ver. Los aretes estos negros que me costaron súper económicos en la tienda de Cuidado con el Perro. Y pues sí, llevo estos guarachitos que ya tengo hace mucho tiempo. Tienen como un estampadito, pero como son oscuros, parecieran hasta negros. Pero no, son como rojizos así. Como color oscurito. Y bueno, pues así es como voy.
Déjenme, las pongo más aquí. Y me puse el labial de Milani que me trajo mi mamá. Y pues sí, así es como voy. Ya ando toda despelucada de acá. Vean. Que traigo muchos cabellitos bebés. Que se me ponen así. Pero bueno, así es como vamos. Y ahorita nada más me pongo perfume. Y ya es todo. Vean. Pareciera que estoy así de grande, pero... pero no. Vean. En fin. Nos vamos. Nos tocó en la mesa solo, ¿sí? Todo para nosotros. Se me cego la boca, ya tengo hambre. Tuvimos una mini sesión aquí, vean. ¡Qué bonito! Hello. Y nos quitamos la chamarra. Gire, jiji. Uy, no se alcanza a ver. Vean. Son las fiestas de aquí, de donde vivimos todo este mes, así es de que... por eso. Buenos días. Vamos a lavar trastes para ponerme a hacer de desayunar. Ya prendí por allá el arbolito. Tengo que llevarme la basura. Ya prendí el arbolito. Hay muchas cosas tiradas por aquí. Acá mi cuartito. Pues sí hay cosas tiradillas, pero no tanto. Acá, no, simplemente todos esos cables. Quiero comprar como una canaletita para que no se vean. Pero bueno, dejen lavar los trastes, vean. Y la estufa. Y para seguir con el día de hoy. Hoy es sábado y nos toca lavar. Como ya les había dicho, me voy a llevar lo de las almohadas. Estas son las almohadas que compramos. No se las enseñé. Y voy a arreglar los regalos de Said y de Isaac. Said cumple 5 y ay, Isaac cumple meses. Ya saben que son del mismo día, pero de diferente año. Entonces, bueno. Todo lo compré en la tienda de Prichos. Porque honestamente, pues son regalitos chiquitos, así, significativos, nada más. No significativos. ¿Cómo es? No es significativos, ¿cómo es? No sé. Como nomás. Bueno. Nada más pues para regalarles algo. Y pues va de parte de Tony y de la Nina. Primero son estas pelotas. Estas prenden cuando se golpean. Vean. Esta. Y. Ay. Bueno, esta también prende. Estas me las gané en un concurso ahora que fue la posada. Ustedes esto ya lo vieron. La posada tuvimos una payasita. Entonces pues me gané. Esta bolsa es para Said. Me gustó mucho. Está súper bonita. Les digo que todo lo compré en Prichos. Todo es de 22 pesos. Estos stickers que les gustan mucho son calcamonías. Dice que trae 4. Entonces voy a poner 2 y 2 en cada bolsa. Les digo que son cosas chiquitas. Nada más para que sientan eso del regalo, pues. Porque tienen un buen de juguetes, un buen de ropa y todo. Entonces, pues nada más así cosillas. Este libro de colorear, que ya trae las crayolas. Ahí, vean. A Isaac todo le compré de dinosaurios. Y este es para Isaac. Igual trae sus crayolitas y trae el librito para colorear. Esto... y les compré unas de burbujas. Esto también les gusta mucho. Entonces le compré una para cada uno. Van a estar acostumbrados igual que nosotras. Que todo era por 2. Y... vean. Déjenles enseño. Todo cuesta 22 pesos. 22, 22. Así es que ahorita las voy a armar. Ah, y con estos que son reciclados. Ya saben que yo todo reciclo. Entonces pues sí. Ahorita los voy a armar.
Y pues para llevárselos, les hicimos una videollamada en la mañana y le dije a Said que si quería su regalo hoy o mañana, que es día de su fiesta, y me dijo que no, que hoy. Entonces, pues bueno, este va a ser para Isaac y este para Said. Así que déjenlo armo. ¿Cuál es el mío este? Ese. Quiero que caiga. ¿Ya? Ya. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Ay. A ver, tú fíjate pues. Saca más. Mira, ahí se ve que está algo brillando. En la bolsa del Oliver. En tu bolsa, Oliver. En tu regalo. Cuidado porque pega. Ay. ¿Qué más hay? Oye, nomás que me fijé que era una de niño y una de niña, ¿no importa? Mandé. Oh, wow. Ok. Mandé. De perrito, sí. Ti. Compramos un gimnasio. Vean, hoy no hay nadie. ¿Será porque es sábado y son las 11:40 de la mañana? Capaz y sí. Ese mismo sábado, después de llevarle el regalo a Said, pues nos fuimos al gimnasio. Y saliendo del gimnasio nos fuimos a terminar de lavar y luego de ahí nos fuimos a casa a cambiarnos, a arreglarnos y todo para irnos a la fiesta de cumpleaños de uno de mis sobrinos. Es por parte de mi papá, de la familia de mi papá. Fue su cumpleaños, ellos vienen de Estados Unidos, así es de que no es común que los veamos. Y pues por allá estuvimos festejando. Le voy a poner blur a todo este clip porque pues hay niños y no me gustaría que se vieran sus caritas. Pero pues sí que escuchen y que, bueno, más bien que vean más o menos cómo es que estuvimos. Les digo que es de parte de la familia de mi papá. Ahí estuvimos un rato con ellos. Estaba haciendo muchísimo frío, pero pues nos la pasamos muy bien. Tony y yo nos venimos temprano porque pues teníamos otras cosillas que hacer. Así es de que eso fue lo que hicimos en ese tiempo. Son días de muchas cosas, de muchas posadas, tuvimos muchos compromisos, pero bueno, es parte de las fechas y ya sabemos que no es así todo el año. Entonces, pues hasta aquí les voy a dejar el video. En el próximo van a ver un poquito de la fiesta de Said y pues nos vemos en otro video. Casi nunca nos despedimos, pero bueno, esta vez sí que lo hago. Nos vemos. Gracias por verlo. Bye.